Habitantes del barrio Buenavista en la comuna 4 de la ciudad reclaman de la administración municipal la pronta intervención a esta vía principal de su sector por el estado deplorable en que se encuentra. Por el sector de la carrera 60 hay una inconformidad desde hace tiempo de parte de la comunidad y es que necesitamos por parte de la administración municipal que se nos arregle esta calle porque ya definitivamente se encuentra muy deteriorada y realmente se presenta erosiones y peligro y que las personas que trafican en su vehículo o en su carro pueden adquirir algún tipo de accidente. Bueno, el barrio Buenavista, como ustedes pueden ver en las grabaciones, es algo de que desde mucho tiempo en un abandono total. Nosotros hemos venido a través de la comunidad, hemos venido gestionando el arreglo de la carrera 60. Pero conocemos también que hay una orientación del alcalde a través del ingeniero Andrade para el arreglo de esta vía, pero hasta el momento todo ha sido mentiras y mentiras. Entonces, el decir del ingeniero es que está lloviendo mucho en Barranca Bermeja, pero eso es mentiras. Aseguran los vecinos que son varias las peticiones que se han hecho en este sentido ante la Secretaría de Infraestructura sin obtener una respuesta. Hasta la presente, sobre la continuación del muro que venía, no se sabe absolutamente nada. Simplemente sabemos que existe un capital, que existe un presupuesto para invertir en esta carretera y hasta la presente la administración municipal no ha hecho caso omiso a eso. Nosotros tenemos documentación que ya le hemos hecho gestión, documentos, tenemos cartas, tenemos inclusive videos que le hemos hecho llegar a la administración, a todas las personas que no solamente este problema, no solamente de este gobierno, este problema de la carrera 60, no solamente viene de ahorita, ese viene de la alcaldía del Quimbueno, de Contreras. Según los afectados, en época de invierno, esta calle se hace intransitable, de allí el repetido llamado al sector oficial para que intervenga la misma cuanto antes.